Acepto que este es un canal acerca de películas y series, pero soy un gran fanático de los videojuegos y no podía quedarme callado después de haber terminado Returnal. Esta es la nueva propuesta de Housemarque, los creadores del famoso Resogun para PlayStation 4 y Dead Nation, dos juegos que fueron muy divertidos, muy entretenidos, pero Returnal da un gran salto con relación a gráficas, jugabilidad, que es sorprendente. Y es un juego para PlayStation 5. Es la verdad uno de los primeros juegos que en realidad demuestra por qué el PlayStation 5 es tan especial en comparación del PlayStation 4. A pesar de que este juego tal vez no tenga gráficas fotorrealistas, que es lo que regularmente se espera, un salto gráfico con cada nueva generación, los nuevos aditamentos del PlayStation 5 como el control, la verdad, tienen muy buen uso en este juego. Vemos como el haptic feedback, que es lo que hace que se sienta muchísimo más real lo que está pasando en el juego con las vibraciones del control. Cuando está lloviendo sentimos pequeñas gotas en nuestras manos, así como en parásitos que se nos pegan y nos dan habilidades, se siente a veces como es que se están moviendo en nuestro cuerpo. Incluso el hecho de que los gatillos ahora tienen diferentes presiones, tenemos que ahora podemos tener un arma con diferentes habilidades. Entonces, para activar la primera arma, podemos dejar apachado un poquito el trigger y después disparar, pero si lo apachamos completamente, cambia a un arma totalmente distinta, algo que no se podía hacer antes, ya que el gatillo tiene un tope. Entonces, con ese tope es lo que nosotros tenemos que forzar un poquito más para poder cambiar de arma, que es algo muy interesante, muy bien hecho en este juego. Y dejando un poco también el hecho de que visualmente, a pesar de que no es fotorrealista, es increíble. Creo que la atmósfera que lograron con este juego, este estudio, es espectacular. Me gusta mucho esa ambientación que tiene toques de Giger. Giger es la persona que hizo el arte de Alien. Tenemos bastante de Alien, tenemos bastante de Lovecraft. Incluso el hecho de la jugabilidad, que me recordó muchísimo a Doom por lo rápido que es. El juego es súper responsivo. A 60 imágenes por segundo perfectamente, tiene una calidad 4K. Creo que es un juego muy interesante, es un juego en el género de roguelike. Roguelike son los juegos en los cuales los personajes mueren muchas veces, pero cada vez que vas avanzando te quedas con un poquito de habilidad de la que fuiste encontrando. Claro, volvés a iniciar el juego desde el principio, todo cambia y cuesta un poquito. La verdad es doloroso cuando uno está jugando y tiene muy buenas habilidades, tiene muy buenas armas, pero todo se pierde para iniciar otra vez desde el principio. Pero aún así es parte de la modalidad. Lo extraño es de que en este juego decidieron de que no se pudiera grabar. No hay checkpoints. Regularmente en los juegos roguelite tenemos algún punto en el cual se grabe la partida y podamos apagar la consola e irnos a hacer otra cosa o jugar otro juego. En este caso, los desarrolladores decidieron de que no existiera ese checkpoint en el juego, sino que simplemente, para poder grabar, entre comillas, pusieras la consola en modo de reposo y regresaras a jugar después. Se me hace al principio no lo sentía tan mal, ya que regularmente cuando juego un roguelike, como morís y tenés que iniciarlo desde el principio, no grabo. Regularmente juego hasta que me matan y bueno, la dejo ahí o pruebo otra vez. Y en este juego pasó lo mismo, empecé a jugar, te jugaba un rato, me mataban y luego, bueno, volví a empezar o me iba y hacía otra cosa. Pero después el juego se vuelve muchísimo más largo porque ya tenemos acceso a más áreas, las sesiones de juego no son tan pequeñas, habían veces en que tal vez me tardaba entre 3 y 4 horas, lo cual es bastante pesado. Y el hecho de que probablemente no seas la única persona que vive en tu casa lo hace más difícil porque no van a poder usar la consola si estás jugando, o si tienes que ir a hacer otra cosa, no puedes apagar la consola o dejarla en pausa, bueno, tienes que dejarla en pausa para poder hacer otras cosas, lo cual incluso también es peligroso porque pasó que el juego se actualizó y las personas que habían dejado su consola en reposo perdieron su partida. Entonces fue una decisión muy extraña. Al parecer la empresa probablemente diga, está investigando y dijo que si muchos usuarios creen que no es una muy buena opción para el juego, entonces pensarían en poner algo de grabación. Aún así, bueno, lo terminé. La verdad es de que el juego es incluso en la historia bastante fragmentado, deja mucho a la imaginación. Creo que hay muy pocos fragmentos en cada recorrido como para entender qué es lo que está pasando, pero después de cierto punto es algo bastante obvio.
No estoy muy convencido con lo que pasó. La verdad es de que creo que deja mucho de qué desear con relación a todo el lore, todo el ambiente, todos los tipos de animales y criaturas que existen ahí, por qué está ahí. El hecho de buscar una solución tan fácil a lo que está pasando me pareció bastante, bastante fácil. No, no me gustó el hecho de que lo tomaran de esa forma. Creo que podrían haber sido mucho más inventivos con lo que estaba pasando dentro del juego, pero decidieron darle un final que a mi parecer no está a la altura de todo lo demás del juego. Aún así, no me termina de arruinar el juego. El juego fue increíble. Siempre me gustó seguir descubriendo nuevos lugares, nuevas habilidades. El hecho de ir entendiendo qué ítems son buenos, qué parásitos son buenos, porque una de las modalidades del juego es de que podemos encontrar ciertos parásitos que nos dan habilidades buenas, pero también nos dan habilidades malas. Entonces tenemos que decidir si ponernos los parásitos o no. Y tiene mucho que dar este juego. Creo que en promedio dura entre unas 20 a 30 horas. Se puede jugar varias veces. Yo incluso lo terminé la primera vez y me volví tan poderoso que la segunda vez lo terminé casi que en un abrir y cerrar de ojos sin muchos problemas. El juego sí es difícil, sí tiene su dificultad. No puedes elegir entre fácil, normal y difícil. Es una dificultad única y a mí me gustó muchísimo por eso. No por el hecho de que no se pueda elegir la dificultad, sino que por el hecho de que sí te da un reto en el cual tienes que pensar tus movimientos. De hecho, incluso hasta te premia por hacer cosas bien. Hay una modalidad en la que estás disparando y si matas a cierta cantidad de enemigos, vas adquiriendo nuevas habilidades, las cuales te ayudan a poder mejorar al personaje. Pero si te golpea alguna vez, todas esas habilidades se pierden. El juego tiene mucho que dar, lo recomiendo muchísimo para todos los usuarios de PlayStation 5. Lastimosamente solo está para PlayStation 5 y cuesta $70, así que es un poquito más elevado que los juegos regularmente han sido. Lastimosamente ahora la nueva generación, ahora los juegos van a ser así, ese es el nuevo precio. Creo que los juegos son muy grandes y cada vez se requieren más recursos para realizarse. Es cierto que también ganan millones de dólares al momento de que dan un hit, pero también existe el riesgo de que esos juegos no peguen. Returnal, a pesar de que también es una franquicia nueva, cosa que se agradece muchísimo porque regularmente se hacen muchas secuelas de los juegos, es también una propuesta muy arriesgada. Así que si les gusta este tipo de juegos, si les gustan, si están buscando un juego de nueva generación, creo que Returnal en realidad muestra lo que son capaces las consolas de nueva generación, en especial el PlayStation 5. Creo que el transportarse de un lugar a otro instantáneamente, la verdad, es bastante plausible con esta tecnología, que lo hemos visto en otros juegos, pero no siempre se hace bien, a pesar de muchas otras cosas que técnicamente son muy bien. El juego definitivamente sigue siendo no un juego de triple A, tal vez por el hecho de que sí es hecho por un estudio independiente, pero sí tiene muchos puntos y casi que llega a ese estándar. Y creo que puede gustar a muchísimos. La música, por otra parte, también que no habíamos comentado, es muy, muy buena. Me recordó mucho a la película Annihilation. Creo que tiene bastante esa vibra, bastante esa sensación y va perfecto con todo lo que está pasando. Pero bueno, déjenme sus comentarios. ¿Han jugado o piensan jugar Returnal? ¿Les llama la atención? ¿No sabían nada del juego? Espero que les haya gustado un poquito, les haya informado un poquito acerca de todo lo que trae este juego con este video. No olviden suscribirse, darle like. Si les gustó el video, eso ayuda muchísimo al canal. Y darle click a la campanita para que les indique cuando subo un nuevo video. No podía estar más feliz con este juego, la verdad no me llamaba mucho la atención, pero ya que mi hermano lo compró decidí jugarlo y qué sorpresa la que tuve. Ahora estoy jugando, estoy terminando porque llevaba antes jugando con Ghost of Tsushima. Es cierto que es un juego que ya salió hace un año, pero decidí esperar a que estuviera el PlayStation 5 para poder jugarlo porque sabía que iba a tener tan siquiera un poquito de mejoras. Ahora el juego corre a la resolución más alta y a los frames más altos, entonces me pareció un juego espectacular, me encantó, pero voy a hablar aquí en este canal acerca de ese juego cuando lo termine. Así que yo soy Far y nos vemos en las películas y videojuegos.